todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando ha llegado a mi conocimiento una polémica demoledora. John Spartan. Los que me seguís sabéis que en este canal se le tiene mucho cariño a Spy X Family y al personaje de Anya Forger. Y si no me seguís desde ayer, por ende, sabéis que es un personaje que tiende a ser atacado por una razón u otra, casi siempre desde las coordenadas woke. Pues resulta que ha vuelto a pasar, pero a diferencia de los otros, esta vez no se han ensañado solo con el personaje, sino que han ido a por un artista real. Oh, shit. Here we go again. Y creedme que esta vez ha sido más delirante que nunca. Vais a alucinar cuando os lo cuente. ¿Estáis listos para acompañarme en esta tragicomedia progre? Pues adelante con la intro. El asunto que ha desembocado en la polémica que hoy vamos a comentar lleva tiempo cociéndose a fuego lento. Todo empezó el 13 de mayo con la siguiente noticia. Spy X Family, un visual erótico de Anya Forger adulta, recibe críticas. La artista real en la que se centraron estos ataques que os decía antes fue la autora de este visual erótico, nuestra queridísima Sakimi Chan. Como explica el artículo, el estilo de esta artista, las ilustraciones en estilo así como tridimensional e hiperrealista y con la que realizó nuestra querida Anya Forger hizo arder las redes. Siento no poder mostraroslo entero, pero ya sabéis lo puritano que se pone YouTube con estos temas. Eso sí, si os interesa, Google es vuestro amigo. Esta simple y única imagen sirvió para que varios usuarios tachasen la ilustración de enfermiza y a la gente a la que le había gustado de enfermos. Aunque también había otros con un poco más de cordura que ironizaban de lo ridículo que es criticar el erotizar una versión adulta de un personaje infantil. Por esa regla de tres está mal sexualizar a cualquier adulto en cualquier contexto, ya que en algún momento esa persona fue un niño. Pero ¿queréis saber lo más loco, por lo menos en este punto de la historia? Que el escándalo ni siquiera vino por la ilustración en sí, sino por el anuncio de la misma. Que ojo, ver artistas que no se achantan ante las funas y siguen adelante con lo que creen que deben hacer, ya es en sí mismo un punto positivo en todo esto. Pero cuando esta fue terminada, no hizo sino reavivar la polémica en cuestión y ameritar una nueva noticia. Insisto, si por mí fuera la estaréis viendo entera, pero os podéis imaginar lo que pasaría si os la mostrase. You're gonna be fine, baby doll. Esto sirvió para una nueva oleada de comentarios contra Sakimi Chan en la línea de los que hemos visto antes. En serio, ¿a esta gente su pareja les enseña la foto de cuando tenían 5 años y se les crea un dilema moral o cómo va el tema? Incluso había quien llamaba activamente y sin disimulo a la censura del artista, que mira que es bien raro que los progres hagan esto, casi nunca pasa, ¿verdad que sí? Que oye, para poner en perspectiva el asunto, tengo que decir que cuando he difundido el tema en mi comunidad, el feedback ha sido prácticamente 100% positivo, y esta vez no es algo que tenga que ver con que mis seguidores sean los mejores de todo internet, sino que es algo que cae de puro sentido común. Y es que los que están criticando a Sakimi Chan por esta ilustración no solo están más desubicados que un nudista en la Antártida, sino que están siendo muy cortos de miras. Primero, porque toda la obra de Sakimi Chan se basa en esos juegos con personajes animados y de la cultura pop. Sakimi Chan siempre ha hecho versiones alternativas de personajes, por ejemplo, cambiándolos de género. También ha hecho personajes más mayores de los que son en realidad, como estas entrenadoras Pokémon. Obviamente, por lo general no son niñas, son adolescentes que ella convierte en mujeres adultas para poderlas sexualizar a gusto. Aunque qué demonios, con algunos personajes ha seguido el mismo patrón de lo que ha hecho aquí con Anya y no se ha armado todo este revuelo de ahora. Y es que yo entiendo que Anya Forger como personaje original es una niña pequeña en la serie y por ende puede haber gente que se pueda sentir molesta con estos conceptos, pero la realidad es que el dibujo se llama Anya más 21, porque la intención del artista siempre es precisamente basarse en el personaje para ser una versión adulta. Y es que, desde la perspectiva que yo lo veo, es simplemente eso. Sakimi Chan se ha basado en un personaje infantil para ser una versión adulta erotizada. Es el mismo juego creativo que siguió la artista, por ejemplo, aquí, cuando se basó en Pikachu para hacer esta ilustración, o en Lola Bunny para hacer esta otra. Lo dicho, ver pero en estas imágenes de Sakimi Chan es como estar viendo fotos de una modelo y que tu mente trate de imaginársela con 9 años, si es que el problema es tuyo. Y lo segundo, por lo que estas críticas están tan desubicadas, es
porque jugar con las edades y las apariencias es algo que se hace en las propias historias. Por ejemplo, en obras como Sailor Moon, en la serie vemos una versión adulta de Chibiusa, Black Lady, una versión adulta y bastante más erotizada, por cierto, y nadie perdió la cabeza. Esto es canon dentro de la serie. Y por cierto, de esto, Sakimi-chan también tiene dibujo. Y no es el único caso dentro de la serie, también está Sailor Saturno, Otaru. Es que, de hecho, Otaru y Chibiusa son las niñas más pequeñas de la serie, que gracias a una maldición se vuelven mujeres mayores y además villanas. Pero es que Sailor Moon no es un caso aislado. Ejemplos de personajes niños que se convierten en una versión aparentemente adulta hay a patadas. Sin ir más lejos, la película de Shazam o Big de Tom Hanks. Y ojo, porque gran parte de la esencia del humor de Big es precisamente poner a alguien que sigue siendo un niño en situaciones de índole sexual con una mujer adulta. ¡Que Dios se apiade de nosotros! ¿Creéis que esta gente se escandaliza por esto? Por favor, eso sería ser coherente y les daría mucho dolor de cerebro. Hasta en uno de esos capítulos de Los Simpson, ambientados en el futuro, pusieron a Bart teniendo relaciones con la señorita Hoover y no se acabó el mundo. Esta clase de juegos pícaros son a los que recurre Sakimi-chan para hacer su arte, pero parece que solo a ella le arman escándalo por algo que siempre fue normal. Porque si algo se le da bien al progresismo es convertir lo normal y aceptado en motivo de discusión y polémica. Incluso hay esparcidos por el amplio mundo de internet fanarts de Shinosuke y Kazama shipeados y ahí no lloran. Que no están escondidos, basta con poner simplemente en Google Shinosuke Kazama fanart y veréis un montón de imágenes que son de todo menos tiernas e inocentes. Y no olvidemos el caso más famoso de todo esto, los yaois de South Park. Que se volvieron tan populares que hasta la propia serie hizo un capítulo descojonándose de ellos, concretamente en el que Twig y Craig empiezan a ser novios. Y ojo, porque ahí en el yaoi ni siquiera los hacen adultos. ¿Queréis saber una de las cosas más lunáticas de toda esta polémica? Es algo que está relacionado justamente con los fanarts de South Park que inspiraron a este capítulo. Fanarts que, sigo insistiendo, muchos de sus autores ni siquiera se molestan en poner a los personajes como adultos para sexualizarlos, como sí que haces a Kimi-chan. Pues resulta que estas obras nacieron y fueron muy populares hace años en Wattpad, Pinterest y Tumblr. Y justo este es el último sitio al que quieren volver los progres que se quejan del trabajo de Sakimi-chan con Anya cuando se enteraron de que Elon Musk quería comprar Twitter. Ya os lo he dicho antes, la coherencia les hace a los progres mucha pupita en el cerebro. Además, mira que se hace raro ver precisamente a los progres los que se indignan con un fanart de Anya mayor de edad, pero luego van y celebran a los niños drag queens. ¿Podría ser tal vez que estas quejas con los dibujos de Anya son un desahogo subconsciente de alguna de esta gente para compensar sus conciencias? ¿Quién sabe? Pero lo mejor de todo esto es sin duda el punto final que Sakimi-chan, la artista, le puso a este asunto. Esta autora de Titanio decidió responder sacando otra ilustración del mismo tipo. ¡Anda, cojones! Y es que Sakimi-chan está tan basada que no solo le importó tres pimientos que la criticaran con el Anya más 21, sino que va y hace una Anya más 31 aún más sensual. ¡Así es como se gana! De verdad, perdón por la censura, pero si la primera imagen ya era problemática por aquí, la segunda ya ni os cuento. Obviamente los comentarios negativos, las críticas y los ataques se desataron también aquí, pero si ya le dieron igual los de la primera oleada, pues estos mucho más. Cosa que demuestra que la era de los artistas que se acobardaban por el señalamiento de los progres está llegando a su fin. Estas polémicas absurdas suceden única y exclusivamente porque esta gente no basa sus críticas en analizar y reflexionar lo que tienen delante. Muy por el contrario, se toman estas cosas de forma impulsiva y emocional porque para ellos los sentimientos son lo primero. Y claro, así pasa lo que pasa, que arman un escándalo por una práctica común e inofensiva que lleva décadas dándose sin problema. Cosa que no se puede decir de alguna de las cosas que esta gente ha empezado a promover recientemente. Lo bueno de esto es ver cómo ahora los artistas no titubean lo más mínimo a la hora de defender frontalmente su trabajo y mandar a tomar viento a estos ridículos amargados y moralistas. Y así debería de haber sido desde el principio. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.